Bueno, vamos a tomar contacto, se lo habíamos anticipado, con Andrés Oliva, que hoy salió a la ciudad de Córdoba a recorrer, porque cuando dicen hay tecnología, hay innovación, Andrés se tienta. Sí, claro, por supuesto. Le gusta. Se tienta por irse de acá hacia los lugares en donde se concentra todo eso. Andrés Oliva, ¿cómo vas? Te estamos viendo todos en una gran pantalla. ¿Qué decís, Andrés? Buenas tardes, Juan Cruz, Fernanda. Estamos en el centro de convenciones del Hotel Quorum de Ciudad Empresaria. Se está desarrollando la sexta edición de la Semana TIC y la novena edición de la Expotrónica, una feria que reúne más de 100 stands de tecnología, de información y comunicaciones, las TICs, que en Córdoba son un polo productivo que se viene desarrollando en los últimos años, que viene creciendo muchísimo y que todos los años se reúne en la Semana TIC que organiza el Gobierno de Córdoba junto con la Cámara Empresarial y el Consejo Federal de Inversiones. ¿Qué les parece? Esta es una feria gigante donde están los desarrollos tecnológicos más importantes de la provincia. Se realizan charlas, encuentros que son abiertas y gratuitas. Solo tenés que ingresar al sitio web www.semanatic.com, te inscribís y te acercás aquí al Hotel Quorum y participás de la Expotrónica. También hay una feria que se llama EduTech. Hay diferentes charlas sobre diferentes temáticas, carrera de drones, competencia de sumo de robots. Hay de todo en la Semana TIC de la provincia de Córdoba, que se realiza en simultáneo en 5 localidades. Aquí en Córdoba, en el Hotel Quorum, pero también se desarrolla en Río Cuarto, Villa María, San Francisco y además en Jesús María. Excelente, va creciendo siempre, una sede más este año. Andrés, ¿nos podés mostrar un poquito? Vos que conocés, ¿cuáles son las novedades, curiosidades? A ver, ¿qué podemos conocer desde aquí, desde Ciudad U, a través tuyo? A ver. Nos vamos sumergiendo en Ciudad U, dentro de la Expotrónica, en la Semana TIC. Estamos conociendo los diferentes. Mucha gente se ve. Tenemos lo que es el clúster. La gente que lo reconoce, Andrés Oliva, después de haberlo visto en la lista. Claro. Está a cargo de la comunicación del clúster. ¿Cómo se llama, Andrés? Preséntala, charlemos con ella. Estamos arrancando el clúster con un espacio dedicado a la inteligencia artificial. El micro, Andrés, ahí está. De las 15:30, la inteligencia artificial en la industria. Córdoba Technology Cluster es un clúster que reúne las empresas más importantes de Córdoba vinculadas a tecnología, empresas de base tecnológica. Así es, que conforman hoy el clúster tecnológico de Córdoba, alrededor de 200 empresas de telecomunicaciones, software, hardware y demás, y se han congregado para combinar entre sí, bueno, iniciar, digamos, el crecimiento del sector tecnológico. ¿Siempre participan de la Semana TIC? Sí, siempre participamos de la Semana TIC, en este año, en esta ocasión, el organizador es la CIECA, pero el clúster, bueno, tiene su espacio y nos acompaña a través del espacio dedicado a la inteligencia. Así que la Cámara Empresarial de Informática de Computación de la provincia de Córdoba. Vamos a seguir recorriendo. Gracias, Lorena. ¿Me escuchan allí? Sí, Andrés, sí. ¿Has visto algo que te haya deslumbrado, que puedas decir esto no lo había visto en ningún lado, que te haya sorprendido? Veo algo que viene en ascenso que tiene que ver con ciudades inteligentes y la domótica. Smart Cities y domótica, que es la tecnología aplicada a los hogares, hasta transformar tu casa en un hogar inteligente para un consumo eficiente de energía, lo que está bien creciendo. Por ejemplo, acá en este momento les voy a mostrar, está realizando una competencia de robot, si lo pueden ver allí, es como una pista, y al fondo el sumo de robot, donde compiten robots, pelean como la competencia deportiva del sumo, pero del robot. ¿Me escuchan? Sí, sí, acércate el micrófono un toquecito. Ahí está. Acércate el micro. ¿Y que están peleando robot? Claro, a ver. Hay lo que se llama sumo de robots. Dos robots se enfrentan en un pequeño escenario y el robot que logra expulsar de la pista al otro es el ganador. Una competencia de sumo con el robot. Lo que pasa es que está muy peleando la supremacía de las especies, el área informática. De fondo, si perciben algo. Pero bueno, eso se puede visualizar en el stand de Roof Desarrollos dentro de Expotrónica, aquí en Quorum, en Ciudad Empresaria. Por todo acá tenemos también en el stand de Caecus Camp. A ver, si ustedes me pueden ver. Aquí estamos recorriendo la feria.
¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Bien, ¿sabés hasta qué hora está abierto y disponible poder visitar la muestra? Sí, va a estar. La feria está abierta hasta las 20 horas, de 9 a 20 horas en Ciudad Empresaria. Bien. ¿Y esto es hasta el viernes? El centro de convenciones del Hotel Cuervo. Sí. ¿Hasta el viernes es? Bien. Sí, creo que era hasta el viernes. Igual, si nos seguís escuchando, Andrés, lo último que te pedimos, tráenos algo, por favor, comprá algo para los muchachos y las muchachas. Escucho muy débil, los escucho muy débil. Bueno, sí, ahora que te pedimos algo, no escuchas nada, claro, está bien. ¿Qué me están pidiendo? A ver, algo. Yo quiero algo inteligente para que me ayude en mi casa, por ejemplo. Sí, claro, alguien que limpie en mi casa. Claro. Lo que encuentres. Claro, robots que son, pero vos sabés que sí existen. A ver, vendeme. Robots que sirven para lavar los pisos, para barrer, robots barrenderos. Qué lindo. Existen, por supuesto que no está masificado su uso aún en Argentina, pero en países como Japón, por ejemplo, los robots barrenderos ya son habituales en las familias japonesas. Yo no puedo adoptar, no tengo ningún problema. En el refrigerador, por ejemplo, en la heladera. Ese es el más buscado en Argentina, sin duda. Gracias, Andrés. No, gracias a ustedes.